Participación de los alumnos de su Escuela de Liderazgo, Participación Ciudadana y Asuntos Públicos, quienes pertenecen a las Juntas Comunales Urbanas y Rurales de Candelaria, Pradera, Florida, Palmira, Jamundí y Caloto, Mayagüez llevó a cabo en las instalaciones de la Unidad Deportiva un importante foro ciudadano denominado Acción Comunal, Desafíos Actuales y Futuros, el cual busca que los participantes puedan identificar la importancia, impactos y desafíos de la acción comunal en Colombia. Logramos la vinculación de más de 80 líderes de los diferentes municipios, Candelaria, Pradera, Florida, Palmira, Caloto y Jamundí. Ellos vinieron a escuchar los tres ponentes que tienen una experiencia muy importante en este tema y participamos todos juntos en ese proceso de reflexión del papel de las Juntas de Acción Comunal. Buscamos motivar, hacer una reflexión sobre la importancia que tienen estas organizaciones para el desarrollo de las comunidades. El Foro de Participación Ciudadana, realizado por Mayagüez, contó con la presencia como ponentes del doctor Carlos Fuentes, docente de la Universidad Javeriana, doctor Juan Carlos Castro, docente de la ESAP, Escuela Superior de Administración Pública, y el doctor Seferino Mosquera, consultor y capacitador, quienes en sus intervenciones abordaron las temáticas planteadas para este encuentro. Básicamente, el papel que van a tener que jugar y que deberían estar jugando las Juntas de Acción Comunal en todo el proceso de negociación que se está desarrollando en La Habana, su participación allá como voceros de una inmensa ciudadanía. Dos, para que esas propuestas vayan dentro de los acuerdos. Y tres, la capacidad de las Juntas de Acción Comunal en el desarrollo del posconflicto. Las funciones de la Junta de Acción Comunal es que hoy tenemos una capacidad de ser gestores sociales y como tal nos desarrollamos buscando el beneficio de nuestra comunidad. Y ahí tenemos que decir lo siguiente, que me parece de todo punto de vista importante e ideal lo que ha hecho el Ingenio Mayagüez a tener una escuela de liderazgo para el beneficio de los líderes de los municipios que él circunda. Eso es importante. Si todas las empresas lo hicieran, hoy tendríamos en Colombia unos líderes comunales formados, capacitados y para ejercer un buen liderazgo. Creo que es la aplicación real de eso que se llama labor social o labor empresarial hacia la sociedad de todas las compañías, pero creo que Mayagüez ha hecho un énfasis en la importancia de fortalecer las organizaciones para que el entorno mismo de la empresa sea el mejor posible y la empresa pueda jugar un mejor rol en el bienestar de la población. Al cierre de las ponencias, los participantes tuvieron la oportunidad de intervenir en el foro, realizando preguntas a los invitados para despejar las dudas respecto a los desafíos actuales y futuros de la acción comunal en el país. He tenido la oportunidad de participar en dos foros organizados por la Fundación Mayagüez. Uno de ellos estaba direccionado hacia las políticas públicas de educación del municipio y este que está finalizando sobre legislación de las Juntas de Acción Comunal tendientes a las elecciones de los nuevos dignatarios. Es el nuevo rol que las Juntas de Acción deben tomar en el protagonismo político de sus áreas de influencia. Tenemos muchos agradecimientos con el Ingenio Mayagüez por tenernos en cuenta, porque nos ha fortalecido en el aspecto del liderazgo y nos ha brindado como tener las ganas de pertenecer a la Junta de Acción Comunal, porque hemos aprendido que es muy importante que las Juntas de Acción Comunal se organicen, por eso estamos aquí. A través de su Escuela de Liderazgo, Participación Ciudadana y Asuntos Públicos, Mayagüez ve la necesidad de revitalizar la acción comunal como instituciones importantes para avanzar en el logro de la equidad social, la paz y llevar servicios sociales que reduzcan los niveles de desigualdad que el modelo socioeconómico incentiva. Mayagüez, energía en evolución.